el castell de Benidorm continua sense ser considerat per la Conselleria de Cultura com a bé d'interès cultural. Tampoc ho és el Tossal de la Cala, tot i que ací s'han trobat restes del primigeni Castellum romà. No obstant això, la llei de costes contempla que la zona del castell serà competència del Ministeri de Medi Ambient, impedint qualsevol actuació per part de l'Ajuntament en la seva planificació i gestió, el que preocupa, i prou, a l'equip de govern, que ha fet una crida per salvaguardar aquestes restes del patrimoni històric de la nostra ciutat. Si el castell i el tossal foren declarats bics, la gestió estaria en mans de la corporació municipal, el que facilitaria qualsevol tràmit per part dels veïns o comerciants i garantiria la màxima protecció perquè els tècnics municipals coneixen de bon tros i molt més millor que uns funcionaris del Ministeri a Madrid el que hi ha al terme municipal. Al castell, en Punta Can Fali, hi havia una fortalesa àrabe, reconvertida al segle XIV en cristiana i que, al llarg de les següents centúries, va defensar la població dels atacs dels pirates barbarès. Avui en dia només es conserva un arc d'accés i difuminats trets de lo que varen ser les antigues muralles. La Concejalía de Patrimonio Histórico, en julio de 2013, inició la primera campaña arqueológica en el Tossal. En esa campaña arqueológica descubrimos que en el Tossal había un castellum, es decir, un castillo, una fortaleza con una muralla. Y ese castellum era de romano y del siglo I a.C. Automáticamente y sin ningún tipo de gasto, Generalitat lo único que tenía que hacer era remitir al Ministerio de Cultura en Madrid que procediese a la calificación automática. Junto a esta calificación también se pidió el 2 de diciembre de 2013, es decir, hace ya un año y pico, la calificación de BIC del Castillo de Benidorm, porque en el año 1993 se realizaron unas catas en el castillo con el objetivo de realizar unas obras de mejora en el cual y se descubrió una muralla, parte de una muralla del siglo XIV, es decir, coetánea con la Carta de Poblament del 1325, otra parte de muralla y después la más reciente, la del siglo XIX, queda poniente. El tema de la legislación de costas va a suponer graves perjuicios porque el control de toda esa zona de influencia deslindada deja de ser ya del Ayuntamiento de Benidorm, de los técnicos de la casa, de los que conocen perfectamente esos restos arqueológicos que son patrimonio de toda la ciudadanía de Benidorm en primer lugar. Y, en segundo lugar, son patrimonio cultural de nuestra comunidad valenciana y de nuestro país. Los ciudadanos de Benidorm, con esta situación, están perdiendo el control de su propio patrimonio histórico. Yo creo que eso es gravísimo en una sociedad como la del siglo XXI y en unos restos arqueológicos que han sido avalados por la institución de referencia en nuestro ámbito, como es la Universidad de Alicante, y por muchos expertos, y reclamar de las autoridades que recapaciten, que reculen y que hagan la declaración que corresponde, que es la de bien de interés cultural. ¿A qué pasaba si es fea una obra en un determinado hotel o si es fea una obra en una determinada façana de una vivienda o de un edificio? Pero eso el regidor de urbanismo está en nosotros, porque ya no solo es el patrimonio histórico. Que el patrimonio histórico, entre cometres, dice lo que cap, desde la regidoría de patrimonio histórico intenten salvaguardarlo, porque el Tossal no está encara declarat BIC, pero bé, nosaltres ara també en Giner van demanar que s'ampliara una zona del Tossal, una zona d'influència, perquè es pensa que per ahí s'entrava el castellum, que tampoc han rebut cap resposta, però el que és més important de tot i que afecta a la ciutat en general i al dia a dia de la ciutat, i per això el regidor d'Urbanisme està amb mi, és que si este BIC estiguera aprovat, serien nosaltres l'Ajuntament, és a dir, la regidoria d'Urbanisme, la que controlaria la superfície del castell, cosa que avui en dia no corre perquè estem supeditats a costes, a Madrid.